Esta mañana, la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Abanés, junto con el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, han hecho balance en rueda de prensa de los datos del uso del transporte público durante estas fechas tan señaladas. En cuanto a nuestras líneas de transporte, ya dio datos el consejero del incremento del transporte público espectacular, tanto en cercanías metro como en nuestras propias líneas. Nuestras líneas no se han visto, nuestras 28 líneas que afectan al conjunto de la zona, no se han visto afectadas ni en su regularidad ni en tiempos de viaje, con independencia que se haya producido en momentos puntuales, momentos de alta demanda.